un joven que desechó su carrera de abogado para dedicarse a su pasión, la magia. Y su particular también estilo humor, Rafael. Así es, Carolina. Comenzó desde muy abajo, pero su empuje y su esfuerzo ya lo ha hecho conocer de buenos triunfos. Esta noche viene por uno de los desafíos más importantes de su carrera. Se ha preparado durante meses para este momento y sabemos, tenemos fe, como él le dice a todos sus seguidores. Recibimos en la Quinta Vergara a una revelación del humor, al señor Edo Caroe. Libreto. A texto aprendido no hay cómico malo. Te tiene que resultar. ¡Dame carajo! ¡Esquivando las pifias! ¡Esquivando las pifias! ¡Esquivando los tomates! ¡No! ¡No, no! Oh, no hay más. Coco, ¿te puedo pedir un último favor? Que no sea plata, porque con la jubilación que tengo. No, estaba pensando que en Viña, el inicio, sería un honor que me presentara. ¿Querés tener un coco en Viña? Vaya a tener entonces un coco en Viña. Viña, ¿cómo están? Ese es el ánimo que me gusta a mí, weón, porque es como que me pusieran un petardo en el culo, weón, agarro vuelo, weón, y esto puede durar 3 horas, weón. Presencia presente, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y Luchito Jara me mira embelesado. Se miraba para adentro y dirá, ¿qué mierda este huevón? O a lo mejor por el tono cree que soy el Coco Legrand. ¡No, no soy el Coco Legrand! Pero ¿se acuerdan que el Coco Legrand contó que se había sacado una weá de los testículos? Pero esa weá soy yo, po, weón. ¡Oh, Coquito Legrand, para servirle a usted! ¿Les gusta mi moto? Le puse Edo Caroe. Le puse así porque hasta ahora no ha llegado a ninguna parte, weón. Pero he llegado hasta la Quinta, weón, porque estoy enojado, molesto, emputecido en una palabra, weón. Porque desde que me la compré, Edo Caroe cree que soy su puto chofer, weón. Que agradezca que no le puedo hacer un pato yañe, weón. He tratado de hacer muchas cosas para independizarme, para mejorar esta craquelada sociedad en la que vivimos.
Traté de hacer un partido político de puros discapacitados, pero no lo pude hacer, weón. Porque cuando nos quisimos juntar, nos faltaron algunos miembros, weón. ¡Qué malo que soy, weón! Oye, he ido a cuánto casting había, weón. De hecho, estuve a punto de ser protagonista, weón, de una película para cabros chicos, weón. Para mí que el de amarillo me cagó, weón. Ah. Les conté que quise ser guitarrista, weón. Puta, pero no pude, por esto es lo que tengo. Soy zurdo. Estuve tan deprimido, weón, que traté de ahorcarme en un bonsai. Pero ya, basta. Porque ha llegado el momento de la magia, weón, del humor, de las risas, weón. Pero antes, ¡Edo Canoe! Buenas noches, Viña. Buenas noches, monstruo. ¿Cómo va ahí arriba? ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Qué fue esa...? ¿El beso? No teníamos preparado esto. Amigo, bueno, ya no hemos tocado tanto que un beso. Una raya en el agua. Da lo mismo. Dame un beso. Da un beso. ¿No? ¿A dónde? Ya, está bien, pero ¿Qué fue esa presentación de mierda, amigo, que hizo? O sea, decir la verdad es humillar, amigo. No, acuérdese usted, amigo, que usted es como el Transantiago. Desde que lo concibieron es una mierda. Aparte, recuerde que usted, que yo no meto las manos al fuego por nadie. La última vez, mira cómo quedé. ¿Te gusta humillar a la gente, ¿eh? No. ¿Te gusta molestar? Porque, bueno, no es Coco Legrand, por si no se habían dado cuenta, es Oscar Álvarez, gran imitador, comediante. Ahí está. Gracias. Gran imitador, comediante, un pedazo de artista, sin duda. Ah, ¿qué? ¿Es un piropo eso o un halago? Es un halago, pues, amigo. Es un halago. Lo que pasa, amigo, es que a usted le gusta humillar a la gente porque a usted se le subieron los humos a la cabeza. Sí, no fue un trayecto muy largo, pero no. Se le subieron. A ver. Sí. Pero por lo menos yo soy original, pues, amigo, ¿eh? No como usted que anda copiando, Jean-Philippe de Fonasa. ¿Cómo que Jean-Philippe con Fonasa? ¿Ve que está soberbio, amigo? Sí. Ver, yo creo que sé por qué. Porque nos ha ido bien. ¿Ya? Estuvimos en el Festival de Olmué, ahora llegamos al Festival de Viña. Tenemos un programa de radio, sí, en la 40 sí. Principales, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas. ¡Tucutú! Muy bien. Sí. 101.7 en Santiago. Aquí en Viña, no tengo puta idea, ni me interesa. ¿Ve que es centralista, amigo? No, para nada. Se puso como déspota. Pero bueno, tenemos un programa de radio y nos ha ido bastante bien con la radio. Se podría decir que al fin Oscarito tiene radio, le faltaría el cúbito y el número. ¡Ya! Y ya estaríamos en... Estamos hablando de pega, no del cuerpo. ¿Hasta pero usted partió, amigo. Usted no. Comenzó esto. Pero yo estoy orgulloso de trabajar contigo. Una persona que le ganó la vida, una persona que ha luchado por estar acá, en este escenario, de igual a igual, sin importar los prejuicios. Ha cumplido todo tu sueño de la vida, excepto uno. Sí. Sí. Sí, porque es verdad, Oscar ha cumplido todos sus sueños en la vida, excepto uno. ¿Sabe usted, señora, cuál es el sueño de Oscar, no? Masturbarse, porque si es evidente, si no se puede tocar el pene. Pero uno puede delegar funciones. Acuérdese, pues, amigo, en Antofagasta. ¿Ah? estaba curado, amigo, era secreto, se supone. Sí, sí. Bueno, amigo, antes de irme a preparar un nuevo personaje, porque... Acuérdese que usted es telonero nomás, po. Sí, sí. ¿Ah? Este es el show de Oscar, yo sí. Lo estoy teloneando.
Bueno, antes de irme, ¿hasta cuándo vas a seguir con la huevita de la magia, amigo? ¿Ah? Porque la gente viene a ver a Edo Caroe, pero para que cuente chistes, no para que haga magia. No, pero es que, amigo, la poca gente que me conoce porque hago humor, ¿ya? No conoce mi faceta de mago, pero a mí me gusta la magia, a mí me encanta la magia. A mí me gusta el básquetbol y nadie que me ha pillado tirando un triple, pues, güey. Para, güey, para. Pues yo soy un gran ¿ah? Mago, amigo. Mire, ya, le voy a mostrar uno de los primeros efectos de magia que aprendí cuando era más chico. Ya, simplemente un encendedor. Con un encendedor, así, de esta manera, ¿ya? Se toma la llama, se tira, y ahí viene, y ahí cae. ¿Viste? Increíble. ¿Y una mierda de magia. Pero lo vas a seguir haciendo, ¿no? Lo puedo hacer de nuevo, si quieres. La quinta quedó excitada acá. Pues lo puedo hacer de nuevo, mira, puedo lanzarlo. Impresionante, bueno, ahí está. Puedo tirarlo nuevamente hacia arriba y ahí ya se fue a la mierda. No, cayó acá. Oh, no, tranquilo. Apaga. No, sí. Tranquilo, no pasa nada. Puta, quizás, mira, ahora no causó mucho impacto, pero hice esta misma magia en la Araucanía y fue como, oh, la gran wea. A ver, seamos sinceros. ¿Le gustó ese truco? Esa mierda de... Amigo, yo hago machoga abrochándome los zapatos, weón. ¿Hasta cuándo? Gracias, amigo. Lo dejo, gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias. Vuelve en un rato con otro personaje, ¿no? Ok. Sí, porque te necesito acá, te espero. Te espero, ¿ah? ¿Eh? Gracias, amigo. Despedimos a Óscar Álvarez. Bien, buenas noches, Viña. ¿Cómo están? Sí, vi más energía en un vendedor de Herbalife en Somalia. Sí, vi abuelito retirando su pensión con más ánimo. Así que vamos de nuevo. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¡Ah, qué rico! Con ese ánimo sí va a funcionar, porque para estar en un escenario como este se necesita valentía. Y yo no soy muy valiente, la verdad. De hecho, la otra vez me quise circuncidar y no me dio el cuero. Sí. Se necesita valentía para estar acá, porque yo sé que algunos me tenían menos fe que a condón de consultorio. Así que... Y además sé que algunos vienen porque han seguido mi carrera de comediante, pero otros no tienen idea de qué mierda soy. Entonces, y más encima, acompañan al que me conoce. Entonces, como, hoy día actúa Edo Caroe, podríamos ir a verlo. Sí, la raja. ¿Quién es ese weón? Y está bien que no me conozcan, porque mi carrera en televisión duró menos que Salfate Flaco. Pero mi carrera no... Muchas gracias. Pero mi carrera no comenzó en televisión, porque yo antes de entrar a la televisión golpeé muchas puertas. Yo era testigo de Jehová junto a mi familia. Así que, considerando que hay gente que no me conoce, me presento nuevamente. Mi nombre es Edo Caroe. Me gusta presentarme porque mi madre siempre me decía, hijo, lo más importante es la introducción. Ella fue actriz porno, así que sabe de lo que habla. A propósito de porno, debo confesar que no estaba tan nervioso desde esa vez que una profesora me pilló mirando una revista porno en la sala de clase. Esa fue la última reunión de apoderados de mi hija a la que fui. Porque es verdad, siempre me pongo nervioso por distintos motivos. Me preocupa, por ejemplo, que se me olvide el libreto, quedar en blanco. Pero siempre me dicen, bueno, si se te olvida el libreto, improvisa, bueno, improvisa algo. Así que ya saben, si en algún momento de la rutina ofrezco un bono marzo, es porque estoy improvisando, no sé qué voy a hacer. Se me acabaron las ideas. Así que, para evitar los nervios en este escenario, tuve que hacer ciertas cosas para relajarme. Fumar, por ejemplo, fumo demasiado. ¿Qué manera de fumar cuando me toca actuar? Y siempre cuando fumo, me acuerdo de una polola que tuve que fumaba todo el tiempo. ¿Qué manera de fumar esa mujer? Era tan adicta al cigarro que cuando me hacía sexo oral, me apretaba la punta para que saliera mentolado. Eso ya... ¿Qué manera de fumar esa mujer? Es... De verdad, qué manera de fumar esa mujer. Hace poco la volví a ver, casi no la reconozco. Le faltaba un poco de pelo en esa foto de la cajetilla.
Yo soy de la ciudad de Temuco. ¿Alguien de Temuco por acá? Una mierda ciudad, por eso me fui. ¡No! ¡No! Coterráneo, saben que es una broma. Saben que es una broma. Soy de la ciudad de Temuco. De mis antepasados no sé mucho porque el árbol genealógico también lo quemaron. La verdad es que soy de Temuco, pero tengo familia repartida por todo Coquimbo, sobre todo después del tsunami. No, soy de Temuco. Soy de Temuco, orgulloso de mi tierra, la tierra que me vio crecer, por supuesto. Y debo decir... Muchas gracias. Sí, soy de Temuco. Lamentablemente, allá no me conocen mucho. Pero bueno, nadie es profeta en su tierra. Menos en la Araucanía, que se la han quitado todas. Pero bueno, ese es otro tema. Tengo buenos recuerdos de Temuco. Muy buenos recuerdos de mi ciudad. En Temuco, por ejemplo, tuve mi primera polola. Estábamos muy enamorados, muy enamorados. De hecho, la primera vez que nos acostamos, ella supo que nunca más se iba a poder acostar con otro hombre. Después del tremendo herpes que le pegué, muy difícil lo veía. Sí, también me paro en este escenario muy nervioso. ¿Por qué? Porque la gente está molesta. La gente, es difícil hacer reír a la gente hoy en día. La gente está indignada con muchas cosas, con las instituciones, con el sistema. Es complicado, es complejo hacer reír a la gente. En la calle, la gente me paraba y me decía, Edo, weón, dale a la AFP, dale a la AFP. Y yo decía, pero weón, si ya le he dado todo, ¿qué más querés que le dé, weón? En definitiva, Chile... En definitiva, Chile experimenta una crisis. Y un país está en crisis cuando hasta las cosas más cotidianas, más nimias, no funcionan como deberían funcionar. En este país, por ejemplo, le cobran peaje a los bomberos. En este país, los bomberos pagan peaje. Y por supuesto que es indignante. A mí también me indigna mucho. Sobre todo porque bomberos es una institución a la cual yo le tengo mucho cariño. Mi abuelo vistió de bombero durante 20 años. Uno de los mejores vedetos de la Araucanía. Sí, mi abuelo además de ser vedeto era muy futbolero. Era un apasionado del fútbol. Y siempre recuerdo cuando veía los partidos. De hecho, me acuerdo la final de la Copa América, Chile-Argentina, mi abuelo sentado frente al televisor, fascinado, muy soberbio, ¿eh? Muy soberbio. Él decía, ¿quién es ese Messi? ¿Quién es ese tal Agüero? ¿Quién es ese Higuaín? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? El Alzheimer avanza tan rápido, weón. Sí, pero debo reconocer que... Hace poco, como familia, cumplimos el deseo de mi abuelo de ser cremado. Quizás debimos haber esperado que muriera, pero... mi abuelo me inculcó esto de la magia y el humor. Sí, desde pequeño me gustó la magia y el humor. De hecho, en el colegio yo le contaba chistes a mis compañeros. Siempre recuerdo a mi mejor amigo del colegio. Él era albino. Y le decíamos Gasparín, porque se murió. En Chile, la magia no es muy respetada, no es muy popular. En otros países distintos, en Estados Unidos, por ejemplo, el gran mago David Copperfield hizo un acto de escapismo a 30 metros de altura, en una torre, 30 metros de altura, encadenado por todos lados, cadenas, candados. Y la gente pasaba por Nueva York y veía a Copperfield en esa torre y decía, oye, pero mira lo que está haciendo ese tipo. Estoy traduciendo, obviamente. Mira lo que está haciendo ese tipo. Qué genial ese mago. Mira lo que está haciendo allá arriba, encadenado, allá arriba. Si yo hiciera lo mismo acá en Chile, la gente pasaría y diría, ah, mira, un deudor habitacional guayando otra vez. Y sigue camino. Esa indiferencia que hay es compleja. Porque yo siempre fui un niño muy inquieto, muy travieso. Me gustaba esto de descubrir el mundo. Tenía esta típica tendencia de niño de meterme todo en la boca. Y mi mamá se enojaba mucho conmigo
Mi padrastro no. Y claro, cuando comencé como mago, no era muy hábil. Mi motricidad no era muy buena, pero poco a poco fui mejorando, fui practicando. De hecho, hace poco, en pleno acto masturbatorio, descubrí que soy ambidiestro. Ninguno de mis amigos se quejó. Sí. Estoy disponible también para cumpleaños infantiles, bautizos. Así que estoy feliz porque estoy haciendo las dos cosas que más me gustan en la vida, la magia y el humor. ¿Sí? La alegría que siento en este minuto es solo comparable al momento en que la mujer que amas te dice: estoy embarazada. Y le llega la regla. ¡Oh, ese momento, weón! No hay Navidad que supere esa weón. Es impresionante. Sí. Y claro, lo importante de todo esto, de haber llegado a este escenario tan importante, es que yo trabajé mucho para estar acá. Estoy trabajando 7 días a la semana, quedándome dormido parado, hecho bolsa, agotado. Y cuando creo que no voy a dar más, pienso en mi familia. Porque Dios sabe que yo haría lo que sea con tal de no llegar a la casa. Porque... No, mentira. Exageré un poco. Yo amo a mi familia. Hace poco nos reconciliamos con mi mujer. Decidimos dejar todos nuestros problemas atrás. Igual me dio pena ver cómo mi hija corría llorando detrás del auto. Por suerte iba manejando yo, no nos alcanzó. No. Lo que pasa es que mi mujer es pésima manejando. Mi mujer maneja muy mal. Siempre nos llegan partes a la casa. Ayer, por ejemplo, nos llegó un brazo. No, tranquilo, no es verdad. No es verdad. Lo que pasa es que yo antes mentía mucho. Yo antes era mitómano. No, mentira. El día que nació mi hija fue el mismo día que vino Metallica a Chile. Oh, cómo me hubiese gustado estar ahí. Pero bueno, el próximo parto no me lo pierdo. No. Quiero desde aquí, por supuesto, mandarle un saludo a mi hija, que sé que me está viendo. Mi hija se llama... No soy muy bueno con los nombres. Soy mejor con los rostros. Si la veo, me acuerdo, pero... Se me fue, no importa. No, pero hablando muy en serio, y esto probablemente es casi una... Hablando muy en serio, esto no tiene mucho que ver con el libreto, probablemente a ustedes tampoco les importe mucho, pero quiero compartir una alegría simplemente con ustedes. Justo antes de salir al Festival de Viña, mi mujer me sorprendió con esto. 10 años de matrimonio y todavía no sabe cuánto calzo, bueno, impresionante. No, pero hablando muy en serio, ahora sí, hablando en serio, como familia, en realidad tenemos una nueva boca que alimentar, así que he tenido que volver a levantarme en la noche, dar comida en la boca, cambiar pañales. Un agrado tener a la abuela en la casa. Debo advertir que este es un show donde la libertad es absoluta, pero para el artista. Así que si alguno de ustedes considera que estoy haciendo humor muy pasado, que se equivocaron de noche, que no es lo suyo, que hoy que dice mucho garabato, hoy que terrible, se está riendo de cosas que no se puede reír. Esta es la instrucción que siempre doy cuando actúo. Vayan a la boletería, pidan la devolución del dinero y vean cómo el encargado les hace así, ¿ok? Sí, porque vamos a hablar cosas muy importantes. Ha sido un inicio de año bastante agitado, junto con el anterior. Nuestra clase política se está destacando por prácticas poco transparentes. Tenemos esa sensación de que nos roban. Sí, lo que pasa es que en este show voy a nombrar a varios políticos, entonces si van a pifiar en cada uno, esta va a durar como 3 horas. Sí. Y ojo con las pifias, porque estos tipos son capaces de ponerle un impuesto a la pifia y nos cagan de nuevo. Entonces...
Tenemos esa sensación de que nos roban desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ni siquiera podemos dormir tranquilos porque hasta Morfeo te cogotea en el sueño, weón, es impresionante. Y hemos tenido pocas alegrías. Y eso es síntoma de que un país está en crisis cuando las alegrías son escasas. La Copa América fue una alegría. ¿Sí? Chile ganó la Copa América y estábamos todos contentos. De verdad, Chile ganó la Copa América y estábamos todos más felices que Lucho Jara hablando de sí mismo frente a un espejo. Felices. Felices. Lucho, estamos acá, hola. Sí. Lucho Jara se quiere tanto a sí mismo que va a los moteles solo. Bien, pero volvamos al tema. Estábamos felices, weón, llorando de emoción con el triunfo de Chile en la Copa América. Hasta que vienen dirigentes corruptos, weón, y empañan todo el triunfo. Todos celebrando a Jarita, que había metido un dedo, y Jave nos estaba metiendo el brazo hasta el codo, weón. ¿Qué manera de robar Sergio Jave? Desviando dinero a paraísos fiscales, desviando dinero a Islas Vírgenes, weón. Sergio Jave, weón, se robó todo, desviando dinero a Islas Vírgenes. De hecho, me enteré que ni siquiera lo quieren en Islas Vírgenes porque es capaz de robarse hasta el himen. Entonces, es terrible. Y hay dos dedos famosos en Chile. El dedo de Gonzalo Jara y el dedo de Ricardo Lagos. La única diferencia es que las manos de Jara están más limpias. Sí, porque el dedo... Sí, porque el... Sí, porque el dedo de Jara, el dedo de Jara, claro, nos dio una alegría, el dedo de Lagos era uno, pero las cagadas son varias, pues bueno. Mobgate, ferrocarriles, sobresueldo, Transantiago, Lagos Weber. Entonces... Sí, en cambio, el dedo de Jara nos dio una alegría importante. Igual yo me pregunto, ¿cómo Gonzalo Jara interactúa con sus hijos en esas típicas dinámicas infantiles? Así como, este dedito compró un huevito, este lo echó a coser, con este ganamos la Copa América, ¿cuál? Como, es violento. Hay una definición de crisis que a mí me gusta mucho, que la hizo el italiano Antonio Gramsci. Gramsci era filósofo y además era comunista. El ser comunista le hacía fácil filosofar porque puta que tenía tiempo libre el weón. Entonces, Gramsci definía la crisis como aquel momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Bajo esa premisa hay muchas cosas en Chile que se pueden englobar ahí. Una cosa que debería morir en Chile y no lo ha hecho es la UNEMI. La UNEMI, weón, un sistema penca. El ícono de la inoperancia y la ordinariez, la UNEMI. No tienen teléfono, no tienen internet, lento. Un sistema sobre todo ordinario. Un sistema tan ordinario como que te case el Pastor Soto. Así, de ese... Un sistema tan ordinario como salir en mano al fuego, alerta máxima, ir de público a la jueza. Básicamente cualquier programa de televisión. Menos el festival, esta hueá es un lujo, ¿eh? Esta hueá es importante. Esto es otra cosa. Porque se han dado cuenta que hay cosas muy ordinarias, pero sin ser clasista, sin caer en el arribismo del chileno, no, hay cosas que por antonomasia son ordinarias. Cosas que per se son ordinarias, sin discusión. Como por ejemplo, tener el control remoto envuelto en una bolsita plástica. Ordinario, pues bueno. Tener un chaleco reflectante con animal print. Ordinario, weón. Un autógrafo de Sandy Boquita. ¡Oh! Entonces, nosotros necesitamos una UNEMI decente para este país. Porque en este país hay tragedias importantes cada dos meses. A mi abuela, el terremoto la pilló en la ducha. ¿Se imaginan ustedes lo que es una abuela en la ducha, en un terremoto? Con la familia estuvimos como 3 días desanudándole las tetas, weón. Fue una cosa... Eran como las luces del árbol de Pascua, una cosa que no tenía por dónde.
y lo que no ha nacido. Entonces esa ONEMI debería morir, y lo que no ha nacido es un sistema de protección civil. Bueno, no sé qué van a... Ya, ok. Entonces, lo que no ha nacido en este país es un sistema de protección civil acorde a nuestro país, acorde a la realidad de nuestro país, para que no siga muriendo gente en vano. Porque en este país tenemos terremotos, aluviones, tsunamis, erupciones, marejadas, una invasión de medusas tuvimos hace poco. En Santiago se quemó un vertedero y tuvimos una nube de caca, weón. Lo que faltaba, una... La ciudad, la capital, la caca arriba. Ciudad taquita. O sea, eso, ¿en qué país? Entonces, era como lo último que faltaba. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿eh? Pero Dios nos odia. Es impresionante. Para Dios está Sodoma, Gomorra, Chile, coño. Y el sistema de emergencia y protección civil que debería nacer para este país y no ha nacido es Marcelo Lagos. Marcelo Lagos es el único personaje en Chile que sabe de lo que habla y sabe lo que hay que hacer. Es un tipo erudito, capacitado, un hueón bacán. A este tipo hay que ponerlo en una silla de árbitro de tenis, en Viviri, mirando todo Chile. Y nosotros, esperar. Lo que el weón diga, nosotros lo hacemos. Porque hagamos un ejercicio bien simple. Sáquenle los lentes a Marcelo Lagos. Es Jesús. Tenemos al Salvador entre nosotros y no nos hemos dado cuenta. Entonces, eso es lo que falta en este país. Gente que sepa hacer la pega. Gente que sepa hacer la pega. Eso se puede traspasar directamente a la clase política de este país. Una clase política que no sabe hacer la pega. Una clase política que debió morir hace tiempo. No que se mueran los hueones, sino que se muera la clase política, con sus vicios, con su corrupción, con todo eso, para dar paso a una nueva clase política. Entonces, yo no sé si ustedes supieron, pero llega un tipo a la casa de un diputado, toca la puerta, el diputado le abre, le dice, ¿quién es usted? Buenas noches, señor, soy inspector del Servicio de Impuestos Internos, vengo a hacer una auditoría por el tema de las boletas de Soquimich. Adelante, pase. El tipo entra, mira la casa, se abre la chaqueta, y le dice, te engañé, weón, esto es un asalto. ¡Ah, concha su madre, menos mal, puta, que me asustaste, weón! ¡Pasa nomás! ¡Adelante! ¡Llévate todo lo que queráis, weón! Entonces, porque están haciendo cosas muy irregulares, recibiendo plata. Por ejemplo, el senador Pizarro. El senador Pizarro, cuando... El senador Pizarro, cuando su región más lo necesitaba, se manda a cambiar a Inglaterra Mundial de Rugby. El rugby siempre ha sido un deporte de caballeros. ¿Qué mierda hacía Pizarro ahí, weón? Si Pizarro quería ver weones sucios tirándose la pelota entre ellos, mejor se iba para La Moneda, pues, weón, y zorraba el viaje. ¿Se han dado cuenta cómo se tiran la pelota en La Moneda, weón? Es impresionante, es patético. Es como que les llega una pelota y no saben qué hacer con ella. Es como... Llega un periodista así, ministro Marcelo Díaz, ¿cuándo está programada la nueva visita de la presidenta a la Araucanía? Y es como que le pasa una pelota, así como, sí, lo que pasa es que estamos trabajando para eso, porque, sí, estamos trabajando para resolver lo que pasa, ¡Burgos! Y ahí llega Burgos corriendo, weón, y agarra la pelota y dice, puta, weón, mira, no sé cuándo está el viaje programado, porque la última vez ni siquiera me invitaron, Así que bueno, no sé cómo. ¡Bachelet! Y se va corriendo, weón, de nuevo. Y viene Bachelet y agarra la pelota, weón. Y ya Bachelet sí que no sabe mucho, weón. Así como, ¡bono! Y aprieta cueva. Entonces. Una vez leí que Platón decía
No es que yo sea un güey muy estudioso y quedaste leyendo a Platón. No, leí una frase en internet. Decía, Platón decía que cuando la gente se desentiende de la política, somos gobernados por los peores. Acá habría que hacer una corrección. Es como cuando la gente se desentiende de la política en Chile, somos gobernados por los más hueones. Sí, hueones comprados por grandes empresas, hueones redactando leyes ineptas, hueones adictos al rapiñaje. Jaime Orpiz, por ejemplo. Jaime Orpiz, lo pillaron recibiendo coimas de Corpesca, hueón, pero plata, sí. Sonante, le entregaban plata. Son raros los sobornos en Chile. Porque yo siempre me imaginé, veía en las películas cuando había un soborno, un cohecho o algo, eran como dos tipos con terno negro, lentes oscuros, con un maletín, weón, en un callejón oscuro, dejaban el maletín por ahí detrás de un tarro basura, se iban, llegaba el tipo y agarraba el maletín y se iba con su abrigo, weón, y se va, o en un restaurante, se lo pasaban por debajo de la mesa. No, acá en Chile no, acá en Chile los weones boletean. Sí. Acá en Chile los hueones boletean. No, si nos vamos a corromper, que hagamos las hueás como corresponde, pues hueón. Sí, sí. Hay que dar boleta, pues hueón. Hay que dar boleta. ¿Cómo nos los van a pillar, pues hueón? De hecho, creo que Jaime Orpiz es tan hueón que a la glosa de la boleta le ponía soborno, mes de mayo. Es terrible esta clase política porque cada vez que salen en las noticias, uno no piensa así como, ¡oh, qué bueno, están los políticos en las noticias! ¿Con qué avance social nos van a sorprender hoy día? No, no. Siempre es como, a ver, ¿qué cagada se mandaron hoy día? ¿Con qué hueones nos van a sorprender? A mí me pasa eso cada vez que veo a Gustavo Asbun. Cada vez que veo a Gustavo Asbun en televisión o en Twitter o en algo, es como, ¿qué cagada se mandó este tipo ahora, weón? ¿Han visto? Perdonen esto, pero ¿han visto a alguien más weón que Gustavo Asbun, weón? Es impresionante. Weón es tan weón que entra agachado a la cámara baja, weón. ¿Para qué? Es tan weón que los weones entre ellos se gritan Asbun, 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 Asbun. Todos recibiendo plata. Parece que nuestros políticos tienen la misma enfermedad que tenía el Chavo del Ocho, la garrotera. Si no los mojas, no se mueven estos weones. Ahora hay una nueva generación, hay una nueva generación de políticos que todos estamos... Hay una nueva generación de políticos que todo Chile está esperando que no se corrompan, que no caigan en lo mismo. Es como la esperanza, independiente del color político, es como lo nuevo. Giorgio Jackson, Boric, Camila Vallejo. Está bien, la gente se puede manifestar. Lo que pasa es que siempre que pienso en Camila Vallejo, pienso que Camila Vallejo es como... Siempre que pienso en Camila Vallejo. Siento que es como Macaulay Culkin. Nunca sabremos si Jackson se lo puso o no. La clase política está en crisis, entonces. Pareciera que en este país la clase política encuentra más importante el lodar al rival que hacer méritos propios para ganarse a la ciudadanía. Por eso siempre nos encontramos con debates simplistas, debates infantiles de los políticos, sobre todo infantiles, donde lo único que interesa es como la ley del empate entre la izquierda y la derecha. Sí, la izquierda, así como, ¿y qué andan criticando si ustedes apoyaron la dictadura y las violaciones a los derechos humanos? Claro, y ustedes la cagada que tenían con Allende en este país. Ah, y ustedes la cagada que tienen con Penta y Soquimich. Y ustedes la cagada que tienen con Soquimich y Cabal. Sí, pero tu partido robó todo esto. Sí, pero tu partido robó todo esto y la luna. Sí, pero tu partido robó todo esto, la luna y el sol y el universo. Sí, es el mío también, si somos la misma weá, chócale tú. Ese es el... Esa es la realidad, la triste realidad que tenemos. El caso Dávalos como guinda de la torta. Sí.
El caso Ábalos como guinda de la torta o como sandía de la torta, en realidad, guatón, hasta que no. Porque eso también debería morir, el nepotismo, la pitutocracia. Intenten ustedes ir a pedir un crédito de esas características sin tener las redes de contacto que tenían estos. Intenten ustedes ir a pedir un crédito de 6.500 millones de pesos porque Luxich es capaz de contratar a Viñuela volado para que se rían tu cara. Lo de Sebastián Dávalos y su señora Natalia Compañón es precisamente... Van a cagar todos los remates de los chistes por la cresta con esas pifias entre medio. Sí, lo que pasa es que el caso de Dávalos y Natalia Compañón es precisamente lo que los cientistas políticos más avezados, incluso economistas de la escuela de Friedman, denominan como el pico en el ojo. El mismísimo pico en el ojo a cada chileno. Agradezcamos que el hijo de Bachelet no fue Fabricio, si no tendríamos un hoyo en la nuca. Y no solo eso, porque no Dávalos, no contento con aprovecharse de su cargo e intentar enriquecerse, borró todo lo que había en su computador, todas las pruebas, las evidencias que podían existir en su computador, el tipo las borró. Se podría decir que ahí Dávalos aprendió de Pinochet, intentó eliminar todo lo que había en el PC. Ahora es preocupante lo que va a pasar con el caso Dávalos, por ejemplo, en estas típicas, en fiestas patrias, por ejemplo, en la parada militar, cuando digan, traigan el cacho a la presidenta y le traigan al hijo, bueno, así amarrado. Lo único... Lo único bueno del caso Cabal es que sirvió para que todas aquellas madres que creían que tenían un hijo weón pensaran, pudo haber sido peor, ¿eh? Sí. De hecho, cada vez que sale el caso Cabal en la televisión, la mamá del Cizarro dice, qué terrible lo que está pasando a esta señora. Me saqué el loto con mi cabro chico, weón. Sí, porque seamos claros, la presidenta ha tenido mala suerte. También ha gestionado muy mal. Pero también ha tenido mala suerte, weón, rodeada de ineptos. La otra vez vi a un gato negro cagado de susto porque se le había cruzado Bachelet. Imagínate, hasta dónde. Porque una. Se entera por la prensa, no sabe nada. Un día Daddy Yankee se encontró con Bachelet y Daddy Yankee le dijo, ya tú sabes. Y la señora no sabía, pues bueno, entonces. Me gusta que la gente se manifieste, por supuesto, es algo lindo, es algo bonito. Sobre todo. Y además lo escriben, veo algunos pancarteles por acá. Voy a leer algunos carteles. El cartel de los pollos. El cartel de los supermercados, el cartel de los detergentes, el cartel de los carteles, el cartel de Pedro Engel con Zulma. Sí, ya, lo único que falta, así como que Pedro Engel y Zulma se coludan. Así como, oye, ¿qué le vaya a recomendar a los Capricornios hoy día? Puta, no sé, cuarzo, yo creo, me llevo un cargamento de cuarzo, weón. Y que se pongan cuarzo en el ombligo, weón, eso voy a. Sí. Bueno, ya veo a un viejo con el cartel. Saludo ya al viejo del cartel, Heliodoro Mate, saludos para ti. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque estamos desinformados. Porque las noticias abundan, las noticias que no lo son. Seamos realistas. Cuando hay una noticia importante, ¿dónde la ponen? Entre el perro que baila tap y el water que suena como Chewbacca. Ahí entre medio. Ahí va la noticia. Y esto, esta forma de dar las noticias, como que estamos configurados así, a las noticias de mierda. Y yo me acuerdo cuando era muy chico,
todos los noticieros estaban cubriendo la gran noticia, que era la noticia de El Perro que Habla. ¿Se acuerdan del Perro que Habla, no? No me refiero a la entrevista al Mamo Contreras, me refiero a un can. Más atrás, más atrás. Un perro que supuestamente decía agua. Esa era la gran noticia. Y todos cubriendo la noticia. Y resulta que el perro nunca habló porque se supone que el dueño le tomaba aquí. Entonces lo que uno veía era como... No, se está diciendo agua clarito. Miren cómo... Y se escuchaba... A lo más se distinguía auxilio. Pero agua no. De hecho, si uno escuchaba al perro al revés, se podía entender Evelyn Matthei en Magnífica. Es... Entonces, en este país, las noticias informan, pero a la pinta suya. Como los dueños de comunicación tienen conflictos de interés con todas las weas que pasan, deben decir, ¿cómo hacemos para informar, pero sin que informemos ni una wea? Entonces te presentan las noticias así, Connie Santamaría, súper elegante, muy compuestita, con su brazo arriba del mesón, diciendo, el caso Cabal dejó al descubierto los problemas que suscita la especulación inmobiliaria y el tráfico de influencias. Suena hasta bonito, weón. Dan ganas de aplaudirlo, el weón hizo algo bueno, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No, las noticias deberían ser más directas con mayor verdad. Connie Santamaría empoderada, weón, con el brazo arriba del mesón, diciendo... Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Adivinen, pues, weón, nos cagaron otra vez estos hijos de puta. Hijos de puta, nos cagaron de nuevo. Ramón Ulloa, por favor, explícate esta weá en tu pantalla inteligente. Y ahí riega Ramón Ulloa y dice, queridos televidentes, gracias por preferirnos. ¿Ven este globo ocular? ¿Sí? Ahora ven este pene gigante que viene. ¡Pum, pum, pum! Esto ¡pum! Arrasa con conitos, bastones. Esto es lo que está pasando. Porque si hubiera algo de honestidad en las noticias, si hubiera algo de verdad en este país, en las noticias del cuadradito del lenguaje del sordomudo, el weón estaría todo el rato así. ¡Pum! ¡Pum! Nueva alza en el Transantiago. ¡Pum! ¡Pum! Parlamentario se aumenta la dieta. ¡Pum! Cae el fondo de pensiones. ¡Pum! Y ahora el tiempo con Iván Torres. ¡Pum! ¡Pum! Porque... Cohecho, evasión de impuestos. Tengo más rutina. Muchas gracias, pero tengo más rutina. Qué bonito. Estoy fumando mucho, güey. Yo creo... ¡Déjame seguir, mierda! No. Por eso la ciudadanía no confía en nadie. Cohecho, tráfico de influencia, corrupción. Por eso la ciudadanía no confía en nadie. No confiamos ni en nosotros mismos. Hay una desconfianza en las instituciones, en el sistema, en nuestros vecinos. No confiamos en nuestros vecinos, no conocemos a nuestros vecinos. Con mucha suerte los vemos cuando tiembla, parado en el marco de la puerta, cagado de susto, los buenos. ¿Está bien, vecino? Sí, todo bien, ok. Sería. No hay más contacto, relación, nada. Y, por ejemplo, yo tengo una vecina que le gusta tener sexo con las ventanas abiertas. Y yo tuve que decirle un día, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿podrías cerrar las cortinas? Porque mira, yo tengo una hija chica acá que juega todos los días, anda en bicicleta. Imagínate, pasa un día y nos ve. Entonces... Fernanda se llama mi hija. Fernanda Sofía. Oh, Fernanda, hija. Y es muy difícil tener confianza cuando vemos que la justicia, que debería ser igual para todos, no lo es. Y siempre los delincuentes de cuello y corbata
terminan libres, firmando en su casa, relajados, probablemente estén viendo el festival, saludos delincuentes de mierda. Entonces, entonces da la sensación como que los únicos jueces duros en este país son los de MasterChef. Yo me imagino así como que el francés con el fiscal Gajardo dejarían la cagada en este país. Así sería, pero sí, sería bacán tener ahí a los políticos de MasterChef, así porque podrían ser humillados por último. Bueno. No sé, así como, a ver, señor Larraín, ¿qué hace usted aquí si ya no es senador? No, un plato que me enseñó mi hijo. ¿Qué es eso? Arrollado guaso. ¿Cómo se le ocurre? ¡Salga de aquí, mierda! Siguiente plato. Fulvio Rossi, yo preparé una trucha, pero esto es una boleta, por eso. ¡Sal de aquí, mierda! Como que todos intentan sacar una tajada. Ni siquiera te puedes morir tranquilo en este país, porque la gente que muere en este país llega a la luz al final del túnel ya debiendo como 4 tags. Entonces, ¿se han fijado en la dualidad de justicia que hay en este país? Por un lado, un joven vende CDs piratas en la calle para sobrevivir. Llega carabinero, le bota las weas contra la pared, detenido, juicio, cárcel. Por otro lado, Jovino Novoa, el tipo cometió un delito, boleta falsa, evadió impuestos, nos cagó a todos y sale de tribunales como la princesa de Frozen. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¿Cómo si nada? Me gustan. Frozen. Esa canción la estuve escuchando tanto tiempo que... El público ha interrumpido esta rutina donde Edo Caroe, uno de los comediantes más jóvenes que se ha parado sobre este escenario, ha venido a hacer su propio análisis de lo que ve en lo que sucede a diario en nuestro país. Se ha reído del poder, de la política, del fútbol, de la farándula, de nuestro canal, de nuestros programas. Se ha reído de todo. Y este público lo premia. Este 2016, Eduardo Carrasco Rodríguez va a cumplir 30 años y parece que el regalo te está llegando por adelantado, porque hay gaviota de plata para Edo Caroe. Sabemos que trabajaste duro para este premio. Muchas gracias. Y de verdad te lo mereces. Te lo mereces porque este es el cariño de la Quinta Vergara. Esta es la magia de este festival. Y sabemos también que estás emocionado. Y eso cuesta en ti, oye. Cuesta emocionarte. Sí. Y estás emocionado. Sí, estoy muy, muy emocionado. De verdad que ha sido un trabajo. Ha sido un trabajo muy, muy grande. Y me emociona profundamente el cariño de la gente, amigos que están ahí arriba, seguidores de la radio, mi familia. De verdad que estoy muy emocionado y agradecido sobre todo de este cariño y que me hayan escuchado. Mira lo que dice nuestro muro social, dice que ya somos más de 123.113 personas las que están comentando la tremenda rutina de Edo Caroe. Así es, sigue subiendo esto. ¿Ah? Y queremos seguir riéndonos, ¿no es cierto? ¿Podemos seguir disfrutando de tu humor? Sí, me queda mucha rutina todavía. Pero sí. Por supuesto, entonces dejamos sobre la Quinta Vergara a más de Edo Caroe. Muchas gracias. Bien. Gracias. Bien. Qué tremendo. Muchas gracias, de verdad.
Bien, ¿qué estaba hablando? Porque... Ah, de Frozen. Sí, de Frozen. Qué manera de escuchar esa canción de Frozen. A mí me gustan las películas infantiles, de verdad. Una vez fui a ver Cómo entrenar a tu dragón, pues yo pensé que era una película del Rumpi. En definitiva, y volviendo al tema, nuestros políticos nos están decepcionando cada día más. No todos, por supuesto, hay un grupo que hace la pega, pero en general hace tiempo que están gobernando para sus intereses y no para la ciudadanía. Y eso se nota en que pasamos de una economía de mercado a una sociedad de mercado, donde todo se transa, todo se vende, principios, derechos. Por eso tenemos crisis en muchos ámbitos, en la salud. En este país la salud es un negocio. Los hospitales están colapsados, no tienen camas. Hospitales que no tienen camas. El otro día llegué de urgencia a un hospital con mi mujer y me dijeron, ¿sabe qué? No hay camas. Bueno, tuvimos que culiar en el suelo. Entonces... Ve, señora alcaldesa, si sabe cómo me pongo, ¿para qué me invita? No, ok, hablando en serio, con mi mujer hemos tenido sexo en muchos lugares. Una vez tuvimos sexo en un auto, en un avión, en un tren, en una moto, en un helicóptero. Ahí llegó el weón del carrusel y nos echó cagando. Había gente mirando. Sí, son bonitos esos temas. A mí me gusta mucho la lencería roja, me vuelve loco. Aunque anoche mi mujer me pidió que me la sacara. Bueno, pero como les decía, uno ya ni siquiera puede salir a la calle tranquilo. Porque en cada esquina te tratan de robar. Ya que prácticamente no hay cuadra que no tenga una farmacia. Y ahí tenemos otro problema. Porque otra crisis que existe en la salud es el valor de los medicamentos. Porque no bastaba solamente con que la AFP se cagaran a los abuelitos, weón, sino que había que subir los precios de los medicamentos para cagárselos más todavía. Es cruel, weón, es terrible. Y por eso surgieron las farmacias populares. Yo creo que es una gran cosa, pero... Sí. Yo creo que la farmacia popular es una gran cosa. Algunos de inmediato enojados con las farmacias populares, que el libre mercado, que la competencia y la weá. Pero las farmacias populares son precios asequibles y tienen de todo. Realmente tienen de todo. Un amigo gangoso me dijo que había encontrado hasta jañaña de tapa rosca. Recordemos a los ejecutivos de las farmacias que se coludieron con el precio de los medicamentos. Una práctica condenada en todas las economías desarrolladas del mundo. En Europa estarían presos por usura. Y acá, clases de ética para los weones. Clases de ética. Imagínense una clase de ética para esos empresarios, para esos ejecutivos. Como, bueno, bienvenidos a las clases de ética. Les presentamos a su profesor, Jovino Novoa. Jovino, por favor. Jovino, adelante. Y su ayudante, Guido Girardi. Guido, muy bien. Sí, me imagino así como entregando las pruebas en esas clases de ética, así como, muy bien, farmacia 1, farmacia 2, farmacia 3, se sacaron la misma nota, se pusieron de acuerdo de nuevo los hueones. ¿Hasta cuándo? El único que se salvó ahí fue el doctor Simi. Pero yo creo que el doctor Simi igual estuvo metido en la wea. Debe haber alegado demencia senil, como otro viejo que conocimos hace tiempo atrás, ¿o no? No me daba una espina ese tal Simi. Es como un corpóreo, weón. Es como que lo echaron de mundo mágico y uno dijo, pongo una farmacia. Y más encima el doctor Simi siempre estaba bailando fuera de la farmacia, weón, moviéndose. Es raro que el dueño de la farmacia esté bailando todo el tiempo, weón. Como que el doctor Simi, weón, ya tiene un anciano, baila, tiene ánimo. ¿Dónde cotiza ese weón, weón, que tiene...? ¿Cómo el dueño del lugar va a estar bailando afuera? Es como que vayas al banco, weón, y tienes a Luxich ahí como, sácate un crédito, pues, huevo, no. Sácate un crédito que no te va a cagar, ¿ah? Como llegar afuera del supermercado y que esté Polman, así como, ¿ah? ¿Queréis donar el vuelto? ¿Queréis donar el vuelto? ¿Ah? Y claro, hay otras cosas que son alternativas. Porque Chile es uno de los países con mayores índices de depresión. Y ahí es preocupante eso. Y hay otras cosas que nos sirven, unos métodos más naturales que nos sirven para estar más tranquilos. Métodos alternativos. Los masajes, por ejemplo. Los masajes. Yo antes de venir a Viña estaba muy nervioso.
y empecé a pedir recomendaciones de masaje, de masajista. Le dije, ¿conoce algún masajista bueno? Y un amigo me dijo, sí, conozco uno muy bueno, pero es homosexual. Y le dije, bueno, ¿y qué tiene que ver, weón? ¿Qué me importa, weón, que sea homosexual, weón? Que es como que me digas que es Capricornio, weón. ¿Qué me interesa, weón? Si, weón, hace bien su pega, la raja, weón. ¿Hasta cuándo con la homofobia en este país? Porque en este país tenemos un problema con el prejuicio. Con un prejuicio. Hace poco, un amigo musulmán me dijo que iba a celebrar su cumpleaños como Dios manda. Y yo me cagué de susto. Ese es un prejuicio. ¿Ven? Eso está mal. Ese es el prejuicio. Por ejemplo, en un auto va Bryatan, Deyanira y Yesenia. ¿Quién maneja? Los pacos, probablemente. ¿Ven? Eso es prejuicio. Eso está mal. Entonces, claro, me dijo, es un buen masajista. Y yo fui, porque es un buen masajista. Y estaba ahí, me tiré en la camilla, puse mi cara ahí en ese espacio. Y el tipo empezó a hacer sus masajes. La raja, el tipo realmente era muy bueno. Me empecé a relajar cada vez más. Pero este prejuicio, esta tontera que uno tiene, es como... Lo interrumpí y le dije, oye, disculpa que te moleste, pero ¿tú eres homosexual? Sí, me dijo, soy homosexual. Ok, disculpa que te haya incomodado, es una tontera, disculpa. Puse la cara nuevamente, siguió haciendo sus masajes, un weón increíble como hacía los masajes, conocía su cuerpo como si fuera de él, una cosa así impresionante. Lo interrumpí de nuevo. Le dije, oye, disculpa, que me gustó el masaje, entonces le dije, disculpa que te moleste. ¿Es normal en este tipo de masajes sufrir erecciones? Me dijo, sí, hombre, es algo muy tranquilo, no te preocupes, es algo muy normal, no te preocupes. Ok, pero ¿puedes sacarla de mi cara, weón, que me molesta bastante? Entonces, ¿ven? Eso también... Chile... Es preocupante porque Chile ya no confía en nada. Hace 30 años atrás, la iglesia era la imagen de protección al débil, al desposeído. Esa era su misión. Hoy día se fueron... corriendo, bueno, corriendo y corriendo para donde está la plata. Ahí están, bajo las faldas de ellos. Ojo que yo no estoy cuestionando la fe, eso a mí no me compete. Estoy hablando de las cúpulas de poder, de la jerarquía de la iglesia. Hoy día, crímenes de connotación sexual a vista y paciencia de la jerarquía de la iglesia. Bueno, a Karadima lo defendieron por años. Y Karadima era peligroso. Bueno, hace poco me enteré que Karadima fue a una biblioteca e intentó abusar de un pequeño Largus. Pues bueno, ya no será... Y lo peor de todo fue el castigo que le dieron a Karadima. Una vida de oración. Señor Karadima, su castigo es una vida de oración en esa pieza. Ahí está. Como, ¿qué castigo? O sea, en un reggaetón te castigan más fuerte, weón. Por último te dan con el látigo, no sé, pero ahí no. El tipo en la pieza tenía que orar. Entonces, de hecho, creo que la iglesia está gestionando con Dios que el día del juicio final se hagan tribunales chinelos, weón. Porque acá los juicios son otra cosa. Son otra cosa. Acá en Chile a Hitler lo hubieran dejado con firma mensual, weón. Así. Entra un obispo a la parroquia y le dice al cura, padre, usted ha pecado, según lo que dice la palabra de Marcos 17, Juan 16 y Luchito de 9. Y después tienen la patudez de darnos cátedras morales acerca del aborto, del matrimonio homosexual, de la adopción homoparental. Siempre están metidos de alguna manera ahí. Así que yo un día no aguanté más. Entré a una parroquia y conversando con el cura, le dije, ¿sabe qué, padre? Disculpe la vulgaridad, pero yo creo que usted está predicando con el pene en la mano. Pero hijo, ¿cómo me dice eso? Sí, y además, suélteme, lo que me incomoda bastante. A propósito del aborto, se envió un proyecto de ley para el aborto terapéutico en tres causales específicas y de inmediato comenzaron las críticas a la presidenta de que, presidenta, ¿por qué lo envió ahora? ¿Por qué no lo hizo antes? Y ella dijo, sí, en realidad de haberlo hecho antes no tendría el saco de hueá que tengo por hijo. Yo sé que en Chile es complicado
Sí, yo sé que en Chile hay una lucha bien importante por el tema del aborto y sé que es un tema muy sensible. Así que tenía más chistes sobre el aborto, pero al parecer no verán la luz. Ok. Yo fui papá a los 19 años. 19 años. Mi hija estuvo menos planificada que el puente Caucau. Así. Y sí, cometí una tontera porque yo en ese tiempo creía que haciéndole agujeros al preservativo quedaba más aerodinámico. Y no. Hay varios tipos de anticonceptivos. Siempre me pongo a pensar en los anticonceptivos. La T de cobre, por ejemplo. Como que no se usa. Hace poco me enteré que a Raquel Argandoña le sacaron una T de greda que se puso en su juventud. Hay otros que son muy interesantes, como el anillo intrauterino, por ejemplo. El anillo intrauterino es... ya les voy a contar por qué, pero... Bueno, llega una mujer al ginecólogo. Una mujer... Como... Está bien, un manatí, una cosa... Entonces, llega a la recepción... La recepcionista le dice, ok, ¿qué necesita? No, lo que pasa es que tengo una hora con el ginecólogo, el doctor Gutiérrez. Ah, pero sabe que el doctor Gutiérrez no ha venido mucho tiempo. Pero si quiere la puede atender el doctor Silva. Ok, que me atienda el doctor Silva porque es una emergencia. Entonces, se va a la consulta del doctor Silva. El doctor Silva la recibe. Le dice, buenos días, señora, por favor, desparrámese ahí en la camilla. O sea, póngase. Perdón. Póngase ahí en la camilla. Muy bien. Cuénteme cuál es su problema. Lo que pasa es que hace una semana me vine a poner el anillo intrauterino y ahora me correspondía sacarlo y no lo encuentro, se perdió. No se preocupe, es un problema común. Tranquila. Le voy a pedir, por favor, que... A ver, le pido que colabore con, digamos, a ver, le pido que, puta, vamos a necesitar a Moisés aquí, weón. Le pido, eso, ahí está, muy bien, muchas gracias. Vamos a revisar aquí, es un procedimiento de rutina, no se preocupe. A ver, podrían haber grabado Star Wars aquí, weón. Vamos a ver el anillo. ¡Ah, pero mire! Aquí está el anillo. No, doctor Gutiérrez, como chucha, llegó ahí. Y lo saca y lo salva. Sí, yo les voy a contar algo con el tema del anillo intrauterino. Esto yo no tendría por qué contarlo, porque es grotesco, pero lo voy a contar igual porque es una anécdota personal. Mi mujer usó mucho tiempo el anillo intrauterino, ¿sí? Y cuando el sexo se hacía monótono, como que yo jugaba como a embocar el anillo, sí, como para darle más dinamismo al momento, como que embocaba el anillo. Y era una práctica muy interesante, se transformó en un desafío personal, en un hobby. En mi mente sonaba la música de Si se la puede gana, y embocaba. Se lo comenté un día a mi mujer, me empezó a apoyar, empezamos a hacer esto en conjunto, íbamos cronometrando el tiempo, weón, tuc. Después se convirtió en una actividad familiar, llegaba mi hija con una pizarra, weón, llevaba el tiempo, y yo, dale viejo, y yo, tuc, y embocaba. Y cada vez me demoraba menos, 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Una vez, no me van a creer, pero una vez me demoré un minuto. Y no me van a creer, pero del ano de mi mujer salieron unos tickets y los cobré en Happyland por un peluche gigante. Fabiola, por favor. Ah, la weá que dije, por Dios, weón, ¿cómo? Fabiola, muchas gracias, Fabiola. Ahí está. Yo, la verdad, soy una persona que hace las cosas a medias. Sí. Nunca he podido terminar algo. Soy un tipo que hace las cosas a medias. Podría postular para concejal en cualquier minuto. Pero hago las cosas a medias y siempre mi vida fue
por la magia y por el humor. Nunca me imaginé este espectáculo sin algo de magia para ustedes. Así que, algo de magia para ustedes. Se me paró. Está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Quién fuera mapuche para dejar la chueca? Es como... Se lo quiten. Está bien, muy guapa. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Alberto. ¿Cómo está, guacho? Un transexual en el espectáculo, por supuesto, para darle diversidad a esto. Pero bien, sí, está bastante bien. Así que bien, estamos listos. Vamos allá. Muchas gracias, Viña, por este momento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Viña. Un día. Muchas gracias. Un día sin reír es un día perdido. Chaplin. Lo dijo Charles Chaplin y tú lo tienes tatuado en tu brazo izquierdo. Ha sido una noche extraordinaria de humor y de magia con Edo Caroe. Muchas gracias. Me imagino que esta noche se debe sentir más que satisfecho. Ha enfrentado el escenario más difícil para un humorista en nuestro país, aquí en la Quinta Vergara. Solo para valientes. Así es. Él se atrevió este año. Preparó su rutina. Quería conquistar a este monstruo. Y vaya qué éxito tuvo, ¿eh? Rafa. Así es, Carolina. El clamor de la Quinta Vergara se está haciendo sentir nuevamente. Edo, ven por favor. Queremos invitarte que vengas junto a tu staff, junto a tu equipo, si quieres. Podemos invitar a todo tu equipo. Tú siempre has dicho que tu trabajo es producto de muchos profesionales. Le voy a pedir a todo el equipo que acompaña a Edo Caroe hasta el escenario de la Quinta Vergara, para que todos escuchen al monstruo, porque Edo Caroe esta noche, junto a su gente, recibe Gaviota de Oro. Muchas gracias. Su pizarra. Sí. Lunes, mi papá
papá recibe gaviota de oro aquí de la mano de toda la Quinta Vergara, del cariño de todo este público chileno y también latinoamericano que nos está escuchando y te está viendo. Edo Caro está tremendamente emocionado. Ha declarado en la conferencia de prensa que era un momento importante, que se preparó para todos los escenarios. ¿Te preparaste para el escenario de escuchar a este público decir, se lo merece? Siempre nos imaginamos lo mejor porque trabajamos mucho para esto, pero esto es más de lo que esperábamos. Esto realmente es un momento mágico. Estoy alucinado con lo que estoy viviendo. De verdad agradezco infinitamente y con mucha humildad el apoyo que la gente me ha brindado. Y bueno, esta, que estén acá, de pie, arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Con este aplauso despedimos al gran Edo Carode con todo su equipo, por supuesto. Y me imagino que se lleva grabado, tatuado quizás este momento en su corazón. Nosotros nos vamos a separar solo unos breves minutos porque a la vuelta ya se...